Bueno, es la presentación, un clip de presentación de Daría, que ha mezclado jugadores con modelos, ¿no? Ajá, sí. Fue un tema ese. Sí, se revolvió un poco el guiso. ¿Se puede hablar o prefiere que no? Oh, sí. Porque el tema es poner jugadora, no ponga jugadora mezclado con modelos. Jugadora, está bien, pues estabas vos ahí, ¿no? A dos manos. Pero a dos manos, a dos manos. ¿Cuál era la discusión? No, y, yo estoy en contra. Yo, en lo personal. Pero no, es que el primer spot era una modelo. Era una modelo sola, sin jugadora. Era una construcción de partes, ¿no? O sea, la primera era la jugadora sola. ¡Guarda! Tenés que estar más atento. Como que para publicitar el básquet nacional pongan a Cristian Sancho. Por ejemplo. Claro. Sí, ¿por qué te metés? O a Jope. Mi amigo. Claro. A Jope. Guarda. O Hernán Drago. Claro. Sí, se entendió, sí, así podemos nombrar un montón. Bueno, y lo volvieron a hacer. Claro, no, hicieron la segunda parte y ahí sí pusieron alguna jugadora. Alguna jugadora. La tercera parte también. Claro, la hay jugadoras y jugadores. Y jugadores. De liga, sí. Bueno, y. Hola. O sea que es el primer título que se consigue, digamos, el primer torneo, el primer título. Somos las primeras campeonas. Claro, son las primeras campeonas y eso queda para la historia. O sea, hicieron historia. Sí, bueno, ojalá. Y bueno, sí, el primer título, el primer campeonato. Es historia. Sí, ojalá que tenga continuidad y que dure muchísimos años más. O sea. ¿Y cómo celebraron? ¿Qué hicieron después? Yo estoy enojada con eso. ¿Por qué? Yo estoy enojada con eso. ¿Qué pasó? Nada, ¿no te invitaron? Fue una sortiva. ¿Por qué? Se fueron a dormir. No, fue una cenita, tomamos algo. Se viene a festejar. ¿Vos estabas para la joda loca? Claro, el fin de... Supuestamente me prometieron que... No, pero es para este fin de... Pero usted, ¿vos sos casada, ponele? No. ¿Me pareja? No, pero... ¿Usted? No. ¿Y entonces cuál es el problema? Que tenía que trabajar. No, mentira. ¿Y por qué no salieron? Eso es de un equipo pecho frío. ¿Por qué? Es de un equipo pecho frío. Pero... Sí, señora. Es de un equipo pecho frío. La verdad, yo te voy a decir algo. Vos te pensás que... O sea, es tan difícil salir campeón, sí. Al menos para ella, no sea campeón todo el tiempo. Pero en cualquier deporte, cualquier disciplina, sea profesional, sea amateur, es muy difícil salir campeón. Y uno no sabe si va a volver a salir campeón. Entonces, una no, vez y aparte son las primeras campeonas de la historia, claro. Chicas. Para mí tiene que ir a festejar ahora. Pero te estamos esperando para el fin de, nos dijiste que no llegabas. Mirá cómo todavía... Yo voy. Todavía está dolida, ¿eh? Yo voy, pero vamos a una disco. Pásenle las coordenadas que va. El sábado tenemos la fiesta, tenemos el aniversario del club, llegamos en autobomba al club, te esperamos. Ay, mirá cómo te pone carita. Sí, ahí. Una manguera en la mano. No sea grosero, la paso. Ya lo vi. No. La última que lo vi con la manguera en la mano, palmó uno. Muñeco, hace como 10 minutos que no puteas a nadie, muñeco. Sí. El sábado van a llegar en autobomba. Sí. Ahí la tenemos que romper. Yo digo, bueno, después de eso. Y después de eso, sí. Algo más. Tengo un DJ, amigo, si quieren, tenemos un DJ. Sí. El problema es que, ¿sabes cuál es el problema con el DJ? ¿Qué? Que no podés entablar una conversación con él. ¿Por qué? Te cambia de temas. ¿Sí? Está tremendo. Te enganchan temas así de la nada. Sí. Bueno, ¿cuál sería tu festejo ideal para un equipo campeón como el de ustedes? El ideal, no sé, pero por lo menos un festejo. Un como festejo el... digno. Claro, digo. Carnaval carioca. Barra libre, ella quiere canilla libre. Porque es una barra. Pero es Liga Nacional. Sí, es verdad. Pero se habla, ¿no? De los festejos. Sí. Juegos artificiales de fondo. Si la celebración es el sábado, al otro día no solamente es domingo, sino que además es feriado. Sí. Por si alguno tenía algo que hacer. Nosotros tenemos algo que hacer con Pichu. Ustedes van. La van a romper toda. Ojalá, Dios te oiga. Si me despierto. Bueno, vos, ¿tu festejo cómo sería? ¿Medido? No, coincido con ella, pero para este fin de... ¿Para el que viene ahora? Claro, ahora, el sábado. ¿Ya será mayor? ¿Dónde es? No sabemos. No, yo estoy... ¿Pero van en autobomba o no? No me dan bola. ¿Cómo organizando tu la llegada al club? Escuchá, ¿van en autobomba? Sí. ¿Y agarran autobomba y salgan a dar vuelta por el cielo? A grito de fuego. ¿Vamos a la paso? ¿Vamos a la fiesta? Vamos, ¿sabes cómo? Y yo no tengo nada que hacer. Ya está grabado esto, está chequeado. Claro. Vamos por hoy. Yo tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, el domingo debutamos nosotros. ¿Vos te acordás que no estabas ahí? En Telefe, no podemos. Pero pueden caer con la autobomba. Pueden venir con la autobomba directamente y decimos, acá están las campeonas de la Liga de Básquet. Una particularidad, yo la última vez, no hace mucho, fui a una disco.
¿Vos podés creer que...? Con remate. Ah, bueno, sí. Sí. Estaba había una jirafa. Había una jirafa. Un boliche, lo que pasa es que en Uruguay son tics. Había una jirafa en la barra. ¿Cómo va a haber una jirafa en la barra? Sí, o un tipo disfrazado de jirafa. Ah, ese puede ser. Un tipo, sí. Dice, adivina qué pidió. ¿Qué pidió? Un trago largo. ¿Y es verdad que estaba Edward y tenía un shot de tequila? Sí, estaba chiquitito, ¿viste, sí, Edward? Sí, sí. ¿Y qué pidió? Quiero un tequila y quiero un jugo de eso. Ay, me atoré. Y esta Cayetano, señora. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Un jugo de sangre de cuchillo, señora. No, pero... ¿Cómo llamaba? No se llamaba Edgar. ¿Cuál? Edward. 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 Sí. Sí, claro, Edward. Bueno, y tenemos que ir a un boliche, una disco, me parece a mí, ¿no? Sí, ay, obvio. O por ahí por Palermo. San Profe, el festejo del campeón masculino de la liga, el equipo campeón, se festeja, sale en todos lados, van a boliche, va a autobomba de acá, pero para allá, claro. Vuelta a obelisco. Aparte, ¿quién no quiere estar en el festejo? Sí, ¿verdad? Obvio. ¿Del campeón, verdad? ¿Los hombres, o sea, el básquet masculino, se suma a la celebración? Si quieren, nos invitamos. ¿Pero hay buena onda o hay pica? No hay mucho trato. No nos cruzamos. A ver, a nuestro partido no vino. Vino un jugador solo que le agradezco acá. El Penca Aguirre lo vi. Nadie más. El Penca vino acá. El Penca es otro fenómeno. Otro jugador sí. No vi. El Penca juega en San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo. Pero él pregunta del club. Ah, ¿del club? Yo pregunto del club. Ah, pensé que el Liga no se eligió. Bueno. No, del club. Ya que estamos... Bueno, ¿por qué no se tranquiliza usted? Del básquet este masculino, ¿hay algunos chicos del club que los haya ido a ver? Del club no vino nadie. Sí, había chicos. Ah, las inferiores. Ella le gusta hacer quilombo, le gusta pedir. Bueno, ¿sabes por qué? Porque es la hija del entrenador. Había, pero de las inferiores. No, habitualmente lo que pasa es que no nos cruzamos habitualmente en el club con el masculino. Ellos tienen unos días y nosotros tenemos otros días. No juegan al mismo momento. No. ¿Cuántas veces por semana entrenan? Los mismos días, entonces es difícil cruzarse. Tres veces por semana. ¿Usted cuántas veces por semana entrena? ¿Nosotros? Sí. Una y medio. ¿Un día? Un día. Uno o dos. Yo lo vi, un día es 24 horas sí. Y otro día son 12. Sí. Pero, sin parar. ¿Cómo haces sin parar? ¿Y qué te parece? ¿Sabes lo que es el entrenamiento? 24 horas sin parar. Bueno, ¿me viste cómo ando? Como la policía, 24 por 24. Bueno, ¿viste? Pero no sé. Mira. Pero no se puede entrenar las paso 24. Mira esta, Mira. De aire, la agarra. Toma, a ver. ¿Pero eso es por entrenar 24 horas sin parar? Mira, sí, todo el tiempo. Yo tiro para cualquier lado, la guarda. Todo. ¿No perfecto. Podemos tirar con las chicas? 24. Sí. Me parece mejor. Mira. Cuidado, muñeco. ¿Querés un taponazo? Vos tira. No entra, nunca entra. Muy bien. Está todo transpirado, pichu. ¡Oh! ¡Oh, my God! Gracias, Mike. Yeah. Ahí. ¿Eso se entrena? Sí, eso se entrena. A las 12 horas está entrenando sin parar, está como loco. A las 12 horas. 12 horas, mirá. Tomá, adentro. Bueno, el próximo bloque jugamos con las chicas, ¿está bien? ¿Y vos tirás, Cayetano? Yo tiro con ella. Esta es más chica, ustedes juegan con esta, sí, con la 6. Muy bien, ¿con cuál querés jugar vos? Con esa, la más chica. Sí. Esta es más difícil. Esa es más difícil para este aro seguro, mira. ¿Ves? ¡No! La cámara, güey. Puede mandar el corte, por Dios. ¿Qué le mandan los bandos? ¡Muñeco! Se pone a boludear así, algo rompe. ¡Muñeco! ¡Muñeco! Corte, ya venimos con las chicas de Unión Florida. Vamos a jugar con Calle y con las chicas aquí. En el próximo bloque, no te vayas, ya venimos acá. Último bloque en la noche de este repechaje con Melissa Grete, Daniela Benvenuto y Florencia Martínez, campeonas de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino 2017. Vamos a jugar por la tarjeta de la máquina de café de golosina de Hernán Celasco. Vale oro. Que está sí. Cargada. Es la primera vez que la de Celasco tiene más de 300 pesos. No, ¿en serio? La voy a poner acá. ¿Por tres gana, sí, allá, si se la gana una de las chicas, va a la máquina y la pela. No. Saca galletitas, saca lo que quiere, ¿está bien? Ok. Bueno. ¿Arrancó? Sí, con las cero. Bueno, guarda chicas con sí, los faroles. Sí, aquí hay bastante. Mira. Lo que hace Calle por un café. La paso. ¿Yo? Por un café se concentró Cayetano. Ahí va, señores. Ahora fue. Va a ver. Flor. Flor.
Mirá, guarda, Mirá. ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Viste, no? ¡Bien! Vamos, Benvenuto. Sí, ya la agarro, ya está. La presión que tiene, ¿no? La cortamos. Otra oportunidad. No me dejan de votar. No le da. ¿Viste? Pero puede hacer esta. Para lo que somos cortos, jodidos. Y después, ¿puedo tirar? Sí, claro. No, pero estaba pensando, claro, no le da la parábola. De acá tiene el ese de acá. Tiene que ser con una defensa, si no... Con alguien, con un tapón. Claro. Más complicada. Quedaron entonces. Calle, dale. Bien. Calle, Florencia y Daniela. Va. Sigue. Yo voy perdiendo. ¡Beja! Vamos perdiendo. Tres contra tres. Bueno, calle. Florencia. Ah, no, fue. Con tablero y adentro. Tabla, atención, porque si la erra en el minuto, fue la campeona. De verdad, valen paso. ¿Por qué no vale con tablero? Sí vale. Yo robo la paso. Vamos, venme. Toma. Melissa. Ganó Flo. No, pará, un tiro más de Melissa. Vamos a darle revancha a Melissa. Melissa, campeona. Déjame ganar algo. Toma, a ver. La ganadora de la tarjeta. Le vamos a dar la tarjeta. Te queda como 400 pesos reventados con los cines ahí en el fondo. Te puedes llevar la. ¿A quién se lo dedicas? ¿A quién se lo querés dedicar este título, no? Yo le quiero dedicar esto a Pochi. La verdad que somos campeones gracias a ella. A una compañera. Una compañera nuestra que dedicaba los goles así, le dijimos española. Sí. Le dijimos, mirá, esto acá. Claro. No da. No. Ella tiene un corazón. Sí. Se le acaba la familia. Un corazón así. Le mandaba el triángulo ahí. El triángulo de las Bermudas. Claro. Muy bien. No va. Pochi, para vos. Y para tu viejo, el entrenador. También. Que me ponga. Bueno, señores, nos vamos. Gracias por la compañía de cada noche. Las chicas Melissa, Greta, Radina, Benuto y Florencia Martínez, campeonas de Unión Florida de la Liga Nacional de Básquet. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Está transpirándose el ajo de la tarjeta del café. Quédate. Chao, hasta mañana. Se quedan en el Centro Deportivo y con Nico Facio. Chao, muchachos. Hasta mañana.